Vamos a intentar armar una pila. Uso la clase stack fijo como tipo de datos auto y la voy a llamar pila autos. Igual new stack. Como es una clase, no es una interfaz que tiene varias implementaciones, creo e inicializo ahí mismo del tipo stack y construyo con new stack. Ahora, pila auto punto push me permite apilar un nuevo auto. Un Citroën C5, por ejemplo. Sí, el método push permite apilar. Bien, con el método pop vamos a desapilar un elemento, pero primero agreguemos más elementos a la pila. Forzosamente, pila auto punto adol, ¿sí? Observen que como stack hereda de list, ¿sí? Estamos naturalmente heredando métodos que manejen índices, ¿sí? Pero voy a usar adol, que viene de collection, y voy a agregar la lista 2 para agregar muchos coches. Entonces recorremos la pila. Recorremos la pila. Y tengo ahí todos los vehículos. Cuando yo empiezo a desapilar elementos, voy a ir desapilando desde el último hacia el primero. O sea, el primero en salir va a ser el Fiat 1. El último en salir va a ser el Citroën C5, porque en la pila desapilamos al revés. Y vamos a probar. Longitud de pila más pila auto punto size y un recorrido con while para ir desapilando. Tengo el método empty. El método empty no está definido en ninguna interfaz. El método empty, para determinar si está vacío, está definido en vector. Y como estamos heredando de la clase vector, ¿sí? Heredamos ese método. Lo recomendado no sería usar el método empty, por más que es lo mismo. Yo iría por el método estándar, que sabemos que están en todas las collections, ¿sí? IsEmpty, y voy a recorrer siempre y cuando la pila no sea vacía. PilaAutos.pop desapila un elemento. Perdón, lo quería comentar así. Método pop para desapilar elementos. Entonces, ejecuto. Y vemos que la longitud de pila es 8, pero al final es 0. El Fiat 1, que fue el último que había entrado,
es el primero en salir y salen exactamente al revés, siendo el Citroën C5 el último en salir y había sido el primero en entrar a la estructura. Esto es la clase Stack del Framework Collection.